estado hablando sobre la biblioteca. ¿Qué encontramos en una biblioteca? A ver, ¿quién me puede decir? Libros, Libros. Oigan. y actividades. Ahí también en la biblioteca se pueden realizar actividades, ¿verdad? Entonces, esos libros no los podemos llevar a casa. Pero hablamos de que en esos libros hay información. Algunos libros contienen textos literarios y textos Informativo, informativos. como ¿Cuáles son los textos informativos? ¿Tienes los que apagado tu son los micrófono, que Edith? dan información Oye, ¿y esa y los información cómo es? ¿Verdadera? verdadera para, es Es verdadera, por verdadera, decir, Miss. es por ejemplo, yo voy a la biblioteca y quiero buscar quiero saber más de los dinosaurios. Tengo que buscar, y si me encuentro el de saber las cosas de dinosaurios, ese lo tengo que usar porque esos son para dinosaurios y voy a aprender más, porque ese me da información verdadera de los dinosaurios, cómo eran, cuántos años estaban sus huesos ahí en el volcán, desde cuándo había erupcionado el volcán y cómo tamaño. Encontrarle el primer hueso de dinosaurio. Así es. Los textos informativos, como dice Adrián, como dice la palabra, nos informan sobre textos reales, me dan información sobre textos reales. Eso lo podemos encontrar, dijimos, como dice Adrián, en un libro de dinosaurios, en las enciclopedias, en un libro de ciencias, en una revista de ciencias. Oigan, ¿y en los textos literarios cuáles eran? ¿Cuáles eran los textos? Eran los cuentos que los hacen imaginar, como si yo voy a la biblioteca, me encuentro el libro de la canción del Como yo sol, era un dinosaurio, eso no sería real. después la leo, me encuentro el libro de la canción del sol, la leo y me empiezo a imaginar porque son textos literarios. Perfecto, Sebastián. Los textos literarios y como dice Ita, Sí, son los que nos... yo te quise decir algo más también. Yo, Leonel, te quise decir Dime, algo. Leonel. Si voy a la biblioteca y me encuentro el libro de la historia de México, me imaginaré de que estuve allí, que estuve dando canciones. Oye, pero al momento de tú leer el título, Historia de México, ¿qué crees que contendrá? ¿Textos literarios o textos informativos? Ay, se Textos trabó. informativos porque es Literarios. real. Textos informativos porque nos está hablando de toda la Por historia, ¿no? ejemplo, por ejemplo, yo quiero saber más de México y si me lo encuentro, ese de México, lo leo y va a ser más información de México porque México fue re, porque México Cita. fue real. Así México es. fue. Me va a dar información real. Si yo quiero investigar más con ese libro de historia de México, voy a saber más sobre la historia y me va a dar información verdadera. Textos informativos. Me va a dar textos Porque informativos. no me puede decir una mentira. Pues no. Oigan, chicos. Los textos informativos, mira, yo voy en la biblioteca, me encuentro uno que es de ciencia, después lo leo y eso sería textos informativos porque si es real. Así es, son información verdadera, es información Y lo verdadera. literario son los de imaginación. Por Así es. ejemplo, yo voy a la biblioteca y quiero buscar el libro del patito feo, me lo encuentro, ese es de imaginación, porque de hecho todos los patitos son bien bonitos. Ándale, Adrián, tú sí sabes. Ok, chicos, vamos a trabajar, perdón, con el libro de español. Saquen su libro de español, el de lengua materna, el de color naranja. Todos saquen su libro de español, lengua materna. Es el de color naranja. Todos, todos, ¿eh? Pues los tres son de color naranja, Pero los el que cuatro, diga, digo, los oye. cuatro. Oye, Sebastián, pero el que diga lengua materna, ahorita te voy a poner en la Yo pantalla. tengo el de lengua materna. Ahí está.
miren, ese que está en la pantalla. Maestra, ¿cuándo vamos a usar el... ¿El qué? El de lecturas. Ah, ese también lo vamos a usar. De lectura, vamos a usar todos. Miss, ¿cuándo vamos a usar el cuaderno de conocimiento del medio? Ay. ¿El cuaderno? ¿El cuaderno ya lo usamos, el de conocimiento del medio? ¿Cuaderno? Sí, pero no lo tenemos apenas, ese no lo tenemos. ¿Cuál no tienes? Yo no tengo el de conocimiento del medio. ¿No tienes el libro? No, el cuaderno. Es este, ah, mi cuaderno. Miss, solo tengo de matemáticas y español. Miss, ¿puedo separar? Es este, Miss. Sí, Mateo, es ese. ¿Cuál página es, maestra? ¿Mande? ¿Cuál página? Página 19. Todos en la página 19. ¿Puedo separar mi libro de español? ¿Y puedo separarlo para ponerlo también lo de conocimiento? Miss, no hemos trabajado en este, en el cuaderno de conocimiento del medio. ¿En ese qué hicimos en el cuaderno de conocimiento del medio? Sí, escribimos ya el lunes. ¿El lunes? ¿No? No, ese fue el libro. Ah, entonces nos toca ya el cuaderno. Ok, a ver, vamos a hacer la página 19. Todos a la página 19. ¿Ya están ahí? Fecha corta, pero ¿qué creen? Vamos a empezar de aquí hacia abajo. Aquí pongan la fecha, miren. Aquí pongan la fecha corta. Vi que salían unas caterpillar. Aquí empiecen a poner la fecha corta. En cuál página. Página 19. ¿Dónde? ¿Dónde dice? Mis, algo está algo raro aquí, te digo por qué. ¿Por qué, Adrián? Mira, aquí sale esa página de 19, pero no aparece la página de ningún lado esa de... Ah, lo que pasa que esa, Adrián, es otra página, no es esa. ¿En cuál libro? Esa no completa la canción, esa no es, está antes. ¿Mis, en cuál libro? Ah, sí, cierto, porque ahí, Mis, ahí sale... ¿En cuál página es? Mis, sí, cierto, porque... Por, sí, cierto, Miss, porque esa página es la 19. Es la 32, ¿no? Y esta es la 24. Sí. Esta es la 24. Ah, la 24. Sí, es la 19. Vamos a la 19. Porque me equivoqué, es que tenía el, la misma imagen del niño y el, caballo. Te fuiste por la imagen. Página 19 del libro de español, el de naranja, el de color naranja, el de la SEP. Ya la encontré. ¿Ya? Ok, vamos a empezar. Aquí nos hacen dos preguntas. Vamos a empezar desde el número 2. Esto aquí, esto no lo vamos a hacer todavía, ¿ok? Esto todavía no lo vamos a hacer. Dice así. Escribe el título de dos textos que te gusten. A ver. Díganme el título de dos textos que les gusten. Aquí vamos a poner nombre, pueden ser de libros o de algo que a ustedes les guste. Dos títulos. A ver. Vamos a poner la fecha. Ah, mira, aquí puse la fecha. Aquí está la fecha, mira. ¿Ahí la vamos a poner? Sí, porque vamos a empezar de aquí desde la 2. Porque esa página 19 la vamos a hacer mañana. 7, 10. 7, 10, 21. Así es, 7, 10, 21. Ok, chicos. A ver. Es que está mal con las fechas. ¿Sabes que el domingo, este domingo? Estás un poco revolvida con las fechas. Este domingo va a ser el baby shower de mi mamá. ¡Ay, qué padre! Mi mamá me invitó y dije que sí, y bueno, también. Ah, Miss, quita el lapicito porque alguien había rayado como algo. ¡Ay, qué padre, Sebastián! Sí, ya lo quité. Ok, chicos, micrófono apagado. Va a ver. A ver, dice así. Baby shower, Sebastián. Adrián, micrófono apagado, por favor. Dice, escribe el título de dos textos que te gusten. Aquí vamos a escribir dos títulos de dos textos que a mí me gusten. Como un ejemplo, a mí me gusta Caperucita Roja. Aquí podemos poner nombres de libros o nombres de alguna revista científica o ustedes como
a Sebastián que les gustan los dinosaurios, que haya leído un texto sobre dinosaurios. Ahí vamos también. Ahí vamos a poner el título. Pero tenemos que poner dos títulos de dos textos que nosotros hayamos leído que nos haya gustado. Como un ejemplo, a mí, yo voy a poner la de Caperucita Roja. Ahí me trae los textos de Caperucita Roja, trae textos literarios. Es con rojo, maestra, no te olvides que la letra mayúscula es con rojo. Sí, ahorita se lo voy a poner de acá. Acuérdate que, solo tiene un color primero. Yo voy a poner los tres cerditos. Ándale, sí es cierto, la de los tres cerditos también me gusta. También lo voy a poner. Los tres cerditos y yo voy a poner el otro texto va a ser ciencia. De ciencia, ándale. Aquí van a escribir dos textos que a ustedes les haya gustado. Acuérdense, pueden ser textos literarios o textos informativos. Textos literarios. No, yo voy a poner información. Esos son los que yo iba a escribir y tú me copias. Yo voy a escribir así, información de los dinosaurios. Y en la otra voy a escribir... Yo tengo que escribir, mi está buscando mi color rojo. Perfecto, Sebastián. Lo puedes poner así, información sobre los dinosaurios y la otra de los tres cerditos. ¿Qué tienen que escribir aquí, Adriana? La fecha. La fecha aquí está, mira. Aquí está, Jimena, la fecha donde puse la palomita. ¿Qué vas a escribir, Adriana? Yo voy a poner información sobre los dinosaurios. Ok, Adrián, aquí tienes que escribir dos textos que tú hayas leído y que te gusten, que cuando les leíste te gustaron. Pueden ser textos literarios o textos informativos. Ahí yo escribí dos textos, o sea, dos títulos de textos literarios. Tienes que escribir los títulos. Ahí tienen que escribir los títulos. O sea, puedo escribir uno literario y uno informativo. ¿Sí? O dos literarios o dos informativos, como tú gustes. Maestra, puedes poner... Voy a poner la vida de los dinosaurios. Para que lo escribas. Ya sé, mi, voy a poner la vida de los dinosaurios y voy a poner también el cuento de los... Pues... De los tres cerditos. ¿Cómo se llama? De las... O sea, de las 15 cabritas, o no sé cuántas eran. ¿Cuántas eran las cabritas? Sí, ya me las sé. Creo 14 cabras. No. 14 cabras. Las que uno del lobo se las comió. Ajá. Y lo uno solo quedaba y se escondió en el reloj. Ok, ya terminaron. Voy a ponerlo, pues. Entonces, con... Rojo, entonces. Recuerden que con rojo van las mayúsculas y los puntos. Ahí ya te lo escribí, Sebastián, ¿eh? Acá está del lado izquierdo, investigación de los dinosaurios. Entonces, dos textos, ya sean literarios o informativos. Pero a mí, los lobos sí existen y también los puercos, así que se podría inventar una... De los tres cerditos, pero oye, en la vida real. No, ahorita lo acabas de decir. Se podría inventar. Entonces es inventado, no es verdadero. ¿Ves? Ahí tú mismo lo acabas de decir. Se podría inventar. Entonces no se puede, Itán. Va a ser textos literarios, ni modo. Al momento de decir, se podría inventar textos literarios. Ni modo, Itan. Ni ya. Ya escríbelo ahí, Itan. Ándale, escríbelo. No, mejor puse ciencia. Ciencia, ok, perfecto. Uno literario, uno informativo. Ok, nos podemos pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo vas, André? Mis. Mande. Tenemos que escribir lo mismo que escribí ahí, misa. No, yo escribí dos ejemplos. Yo escribí ahí dos ejemplos, pero tú puedes escribir otros. Acuérdate que tienes que ponerme dos títulos
de textos que tú hayas leído. Recuerda que pueden ser textos literarios. Textos que me gusten. Ajá, que te gusten. Sí, te puedes decir los que yo puse. ¿Qué expusiste, Ana Sofía? Es que una vez fuimos a excursionar a la biblioteca de Kinder y yo vi unos que me gustan, que se llama La vida animal, de los koalas, que ahorita me gusta, pero está inspirado en una serie que me encanta, que es de koalas, y otro que es uno que se llama Investigando dinosaurios. ¡Ay, qué padre! O sea que tus dos textos, que tus dos títulos que escribiste contienen textos informativos. ¡Qué padre! Sí, porque a mí me gustan los animales. Uno de mis animales favoritos es el perro, el gato, que tiene un gatito, los conejos, los peces y los koalas. Y de los que se extinguieron, pues obviamente los dinosaurios. ¡Ay, qué padre! Maestra, mis animales favoritos son los rinocerontes, los hipopótamos, los cocodrilos, los tiburones. Es animales favoritos, son ranas, los dinosaurios. Los dinosaurios, los pájaros. Los míos también son los dinosaurios, me gustan los dinosaurios. Oigan, chicos, ya terminaron. Para hacer la siguiente pregunta. Itán, para las siguientes clases. Itán, para las siguientes clases, ¿ocupas tu cuaderno de español? ¿Vas a ocupar tu cuaderno de español, tu libro de matemáticas de la SEP? ¿Y mi libro de matemáticas de la SEP? Ajá, ¿y tu cuadernito de habilidades numéricas? Uno chiquitito. ¡No! ¡Por fin! ¡Primera vez! Bien, digo, a mí también me gustan los dinosaurios. Esas tres cosas. Sí, te digo cuál es mi animal favorito. Espérenme tantito, chicos, porque ya te vas a ir, ¿verdad, Itán? Esas tres cosas son las que necesitas. Cuaderno de español. Solo eran esas tres, no eran cuatro. Cuaderno de español. Ah, cuatro porque el que estamos usando ahorita. Pero ese pues lo vas a usar ahorita. Ah, no, y para las... Si no terminamos, lo vas a ocupar también, te lo llevas. Entonces ocupas cuaderno de español. Tu cuaderno, digo, tu libro de matemáticas. El de matemáticas CEP, el de color naranja. Y tu... Tu librito de habilidades numéricas, el delgadito. Esas son las tres cosas que ocupas para que te lleves. Y este también te lo llevas, ¿eh? Por si no lo terminamos ahorita, lo continúes allá. ¿Sí? ¿Okay? ¿Es así? A ver, Marcel, ¿cuáles escribiste? ¿Cuáles dos escribiste, Marcel? A mí también me gustaba Caperucita Roja, porque como que hay un lobo. Y cuando apenas vi la tele, la de los tres cerditos, sí me gustó. Ah, adivina cuál es el cerdito. Y a mí me gusta la de Caperucita Roja, te digo, ¿por qué, maestra? Teacher, adivina. Ya acabé, Miss. La siguiente Caperucita pregunta. Mande. Te digo, ¿por qué me gusta Caperucita Roja? ¿Por qué, Marcela? ¿Cuál es escribir? Me gusta porque el lobo se vistió de abuelita y me dio risa. Ajá, te dio risa. Adivina cuál es escribir. ¿Cuáles escribiste? Investigación de los dinosaurios y los tres cerditos. ¿Por qué no adivinaste si estaba ahí? Ah, porque ya sabía, nomás creía que tú me lo volvieras a decir. Miss, te quiero decir algo. Espérame tantito. Vámonos a la siguiente pregunta. No, Miss, esto es de la clase. A ver, dime, Adrián. No tengo que escribir nada donde están esas rayitas moradas. No, ahí no vamos a hacer nada. Todavía no, eso mañana. Mañana vamos a continuar, mañana vamos a hacer eso. Oigan, la siguiente pregunta dice, ¿para qué sirven las noticias? ¿Para qué me sirven las noticias? A ver, ¿quién sabe? Lo que pasa. Perfecto, para saber lo que está sucediendo. Son para lo, por ejemplo, si... Por ejemplo, yo quiero saber de las lluvias. Tengo que prender la tele y las noticias me van a decir lo que pasa. Y si no existieran las noticias, no saberíamos lo que pasaría en los demás países. Perfecto, Adrián. Muy bien lo que dice Adrián y muy bien lo que comentaron Mateo todos. Chicos,
las noticias, como están comentando, me sirven para informarme lo que está sucediendo tanto en mi país, como dijo Adrián, como en otros países, o lo que está sucediendo en mi comunidad, aquí en mi colonia. Las cámaras. ¿Mande? Están apagando las cámaras. O para saberlas, o también para saber cuándo se, para saber las vacunas. Perfecto. En las noticias nosotros podemos saber, nos informamos de lo que está pasando en otros lugares, en mi comunidad, de cosas importantes. Entonces, para saber lo que sucede, le ponemos. Sí, vamos a verle. Para saber lo de la pandemia. En América. Ahí está. Para saber lo que sucede, escríbanlo. Oigan, y en las noticias. Pues podemos. Pero si no acabamos ahora, nos das un poco de tiempo para terminarlo en la siguiente. O Miss, o ya sé, o cuándo van a abrir. Miss, o cuándo van a abrir las. Miss, o cuándo van a abrir las. Por ejemplo, al extremo, esas son noticias. Oigan, muy bien, Adrián, hay muchas noticias en la televisión. Chicos, entonces podemos, como dice Adrián, podemos encontrar noticias en la tele, en los periódicos, hasta Miss, en internet. Que no la ve y el punto está rojo. Sí. Hasta en internet, oigan. Computadoras, pero... teléfonos, tablets. Ajá, en todos esos lugares podemos, en internet podemos encontrar noticias. Oigan. En libros. Oigan, entonces, ¿esas noticias contienen información literaria? ¿O textos informativos? Esos contienen informativos. Textos informativos, ¿verdad? Porque es información real. Oigan, termine porque nos vamos a ir a la página 20 también. Escribiendo, estamos platicando mucho, están platicando mucho. ¿Cómo vas, Víctor? ¿Ya terminaste? Perfecto. ¿Cómo vas, Odel? Mis, ¿qué tenemos que hacer? De las noticias. ¿En dónde? Ahí lo vas a escribir para saber lo que sucede. Mira, ahí está en la pantalla. ¿Ya terminaste, Abel? Sí, nomás tenemos que hacer eso de casi, mis. Ya casi es. ¿Y te cuento de qué se trata? Ya acabé, mis. ¿Ya? Mis, tengo lo que se trata el de koala. Sebastián. Iker, ahorita me, espérame tantito. Iker, ¿dónde vas, Iker? Ay, ¿qué se fue? Dariana, ¿cómo vas, Dariana? ¿Ya lo escribiste? Sí, maestra. Ok. Jimena, ¿ya lo escribiste, Jimena? Porque nos vamos a ir a la... Váyanse a la página 20, los que ya terminaron, y váyanle poniendo fecha corta a la página 20. Váyanse a la página 20, váyanle poniendo fecha corta. Fecha corta a la página 20. ¿Cómo vas, Karen? Miss, le quiero decir algo, Sebastián. Espérenme tantito, chicos, porque están platicando, estamos platicando mucho y no vamos a terminar. Página 20. Todos ya a la terminé. Página, todos a la página 20. Ya me voy a pasar a la 20, ¿eh? Todos a la página 20. Dice la página 20. Todos en la página 20. En la página 21, Ah, esa ya la hicimos. La no, página... En la donde está el niño tirado en el suelo, ¿cómo le ponía? Es que no la hice. ¿Palomita? Ah, una palomita. Ok, dice así la página 20. Oigan, número 4, esa pregunta número 4, dice, ¿en qué material puedes encontrar información como... sobre cómo nacen las mariposas? ¿En cuál de estos tres libros puedo encontrar información sobre las mariposas? ¿En un libro de cuentos? ¿En un libro de poesía? ¿O en un libro informativo? ¿En cuál de esos tres libros? Un libro informativo. Perfecto. En un libro informativo encontramos, como dice, información verdadera sobre cómo nacen las mariposas. Oigan, ¿por qué piensan? Lo tenemos que llenar de negro o una palomita. O una palomita, como ustedes quieran. Oigan, ¿por qué voy a encontrar eso en un libro informativo? ¿Por qué? Porque me da, ¿qué? Información real, ¿recuerdan? Sí, es información real.
Recuerden que en los textos informativos es información real. La siguiente dice así: ¿qué podrías encontrar en el libro? Espera, Miss. Todavía no voy a poner esa información real. Ok, nomás voy diciendo, entonces lo voy a quitar. Oigan, en el libro Voces en el Parque, ¿qué voy a encontrar? ¿Una receta, un cuento o una noticia? ¿A qué les suena ese título, Voces en el Parque? Ese título, ¿qué les dice? Voces en el Parque. ¿Qué es, una receta, un cuento o una noticia? Un cuento. Un cuento, ¿verdad, Karen? Un cuento, eso suena como a un cuento. Voces en el Parque suena como a un cuento. Oigan, ¿por qué se dieron cuenta que iba a ser un cuento? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo se dan cuenta que lo que voy a leer es un cuento? A ver, si estoy diciendo Voces en el Parque, ¿cómo me voy a dar cuenta de que eso va a ser un cuento? ¿Quién sabe? A ver. ¡Mándeme! ¿Por qué, Adrián? Cuando lees el título, Voces en el Parque, te das cuenta que va a ser un cuento. ¿Por qué piensas eso? Porque eso es imaginación. Por el título, ¿verdad? Al momento de leer el título, cuando leemos el título, nos damos cuenta de lo que vamos a leer. Por ejemplo, ¿mande? Tengo que protegerme del pescado. Ya se va a cortar. Nos vemos ahorita igual a las 12:10, ¿ok? ¡Hola, Leonardo! ¡Ya nos vamos! Leonardo, llegó tarde, ya se acabó la clase. Por ejemplo, si yo voy a la biblioteca y me encuentro el libro de la tetera mágica, el título, voy a saber que es imaginación porque no existe una tetera mágica. Así es. Recuerden que con el título nos damos cuenta de... ¡Hola, Leonardo! ¡Hola, amigo! A ver, ya terminaron. Nos damos una idea de lo que va a tratar. Hola.